Buenos días, bendiciones. Vamos a darle gracias a Dios por un día más que nos ha podido regalar nuevo amanecer. Dándole gracias a Dios por ese gran amor que Él tiene para con cada uno de nosotros. Que Él abra nuestros corazones en este momento. Que Él sea nuestra luz, sea nuestra guía, nuestro redentor. Que Él sea nuestro camino, nuestra esperanza, nuestra fortaleza. En este momento vamos a darle gracias a Dios por su infinito amor, por su grandeza, por su misericordia. Y vamos a pedirle perdón a Dios por tantas veces, hermanos, que nosotros lastimamos al Señor, por tantas veces que nosotros seguimos clavando esa lanza en su corazón. Vamos a pedirle perdón a Dios, refugiarnos en su misericordia, en su amor, en su gran corazón. Y vamos a decirle gracias, Señor, por el don de la vida. Gracias, Señor, porque yo he podido despertar. Gracias, Señor, porque estoy respirando y tengo dos piernas para caminar. Tengo una boca para alabarte, para bendecirte, para glorificarte, para decirte gracias, Señor, cuánto te amo. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por ese amor que tú te dejaste clavar en ese calvario, en esa cruz, por darnos ese perdón, para el perdón, para redimir al mundo, redimir nuestro pecado. Amén. En este momento vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestro enemigo, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos deje caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica,
la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y de la vida eterna. Amén. En este momento, mis queridos hermanos, vamos nosotros, ya usted que está ahí, a hacer este santo rosario a la Virgen de la Merced y a esa Virgen milagrosa que es la que está ahí, para que interceda por toda su necesidad, por la necesidad de todos los enfermos, por el mundo entero, por los que están desempleados, por los jóvenes, por los niños maltratados, por las viudas, por los alcohólicos, por los drogaditas, por todo tipo de vicio. Vamos a reflejar nosotros en este momento, en este santo rosario, nuestro amor por la Madre Santísima, por Jesús, por la tres divina persona, por el Espíritu Santo, que se derrame con fuerza y poder en cada hogar, en cada necesidad, en cada enfermo, por los encarcelados, por el Papa Francisco. También vamos a presentar en este momento a las tres divinas personas, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, nuestra familia, en este momento, que nos ayuden a que nuestra familia, a llevarlo a una conversión, porque hay muchos que están muy lejos de la conversión de Dios, no quieren buscar del Señor. Que Dios tenga misericordia de la humanidad, del necesitado, y aún pudiendo no busca a Jesús. Que Dios lo mire y que el Espíritu Santo sea esa luz y comience a entrar en este momento en esos hogares que están vacíos, sin amor, aún teniendo la fuerza para hacerlo, pero no sacan el tiempo para enamorarse de Dios. Que Dios tenga misericordia de esa gente que aún pudiendo estar en el camino y en la presencia de Dios, rechazan al Señor, rechazan su amor, rechazan su grandeza, y aún diciendo: Jesús, yo te amo, pero te amo sentado en una silla o en un colmado, o en un negocio, o en un vicio, pero no van a buscar de Jesús, no van a buscar la resurrección al templo, no van a esas cuatro paredes donde está Jesús allí esperando por cada uno de nosotros, que vayamos a adorarlo, a glorificarle, a hablar con él, a decirle: oh papito Dios, yo te amo porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y tú eres grande, y tú me has dado la vida, tú me has dado los hijos, tú me has dado el empleo, tú me has dado dinero, o tú me has dado el pan de comer todos los días, pero me falta venir a alimentarme de tu presencia, alimentarme de tu cuerpo y de tu sangre, Señor. ¡Ay, cuánta tristeza, bendito Dios! Pudo el Señor en un sueño mostrarme a mí, o que hay que doblar rodillas, que hay que orar fuertemente, hermano, porque el mundo está perdido. El mundo, la persona no quiere doblegarse a Dios, y por eso es que estamos viviendo esta tormenta, por eso es que estamos viviendo estas pestes, hermano. Ay, bendito Dios, yo sí refugio mi corazón en Dios, mi alma, mi familia lo refugio en Dios, aunque ellos nos cargan de rodillas sus pies, pero yo lo hago por ellos, lo hago por usted, por su familia y por el mundo entero. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Oh, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la muerte y de la vida eterna. Amén. Para ganar esa resurrección el día de nuestra muerte, tenemos que caer de rodillas ante el altar, ante los pies de Jesús, ante Jesús sacramentado, hermano. O debemos de buscar de Dios, debemos de llegar ahí a los pies del Maestro hoy y pedirle a la Madre que interceda por la humanidad, por el que no ama a Dios, por el que no busca de Dios, por el que no va a ese templo que el Señor dejó fundado para ir a orar, para ir a alabarle y a glorificarle, hermano. Oh, bendito sea Dios, al fuerza, al poder, bendito sea Dios. Virgen de las Mercedes, Virgen milagrosas, rompe las cadenas, Madre poderosa del que no ama al Señor. Virgen de las Mercedes, Virgen milagrosa, rompe las cadenas, Madre poderosa, del que no puede ir a visitar el templo donde está Jesús. Virgen de las Mercedes, Virgen milagrosa, rompe las cadenas, Madre poderosa de los encarcelados. Virgen de las Mercedes, Virgen milagrosa, rompe las cadenas, Madre poderosa de nuestros pecados. Virgen de las Mercedes, Virgen milagrosa, rompe las cadenas, Madre poderosa del odio. Virgen de las Mercedes, Virgen milagrosa, rompe las cadenas, Madre poderosa del cáncer. Virgen de las Mercedes, Virgen milagrosa, rompe las cadenas, Madre poderosa de las enfermedades del estómago. Virgen de las Mercedes, Virgen milagrosa, rompe las cadenas, Madre poderosa del lesbianismo. Virgen de las Mercedes, Virgen milagrosa, rompe las cadenas, Madre poderosa del homosexualismo. Virgen de las Mercedes, Virgen milagrosa, rompe las cadenas, Madre poderosa de las podredumbres. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, mi gran Señora. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Socorre especialmente a la más necesitada de tu gran misericordia. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por la paz del mundo entero. Inmaculado Corazón de María, ruega por nosotros y por toda nuestra familia. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Amadísimo Jesús, confiando en tu gran misericordia, yo sé, Padre, que tú tocas corazones, pueden rendirse a tus pies, pueden pedirte perdón, Señor Jesús. San Miguel, San Gabriel, San Rafael, toda la potestad angélica celestial, en este momento los querubines y los serafines, los 24 ancianos, los arcángeles y todos los santos del cielo y de la tierra, en este momento refugio cada corazón marchitado, cada corazón adolorido, cada enfermo, cada desempleado, a ese gran corazón de Jesús y ese gran corazón del Inmaculado de María. Lo reflejo en este momento a cada uno de ustedes, lo envío a los pies del Cordero, para que sea el Señor en este momento que le dé
la libertad, la liberación de su enfermedad o de lo que usted está necesitando, para que Dios le socorra en este momento. Y la Virgen milagrosa de la Merced y de la Altagracia, Santa Lucía, Santa Clara, en este momento le aclare su vida, su mente, le aclare su corazón, le lleve por la vida de la salvación y no por la vida de la perdición. La asunción del Señor a los cielos. El Señor Jesús, después de hablarle, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Señor, concédeme morar eternamente en el cielo. Señor, concede a cada persona en este momento de la que ya están ahí conectada a morar eternamente en el cielo. Virgen de la Mercedes, Virgen milagrosa, rompe las cadenas, Madre poderosa de Flor Martínez y su familia. Virgen de la Mercedes, Virgen milagrosa, rompe las cadenas, Madre poderosa de Perla Maciel y su familia. Virgen de la Mercedes, Virgen milagrosa, rompe las cadenas, Madre poderosa de Altagracia Lugos y su familia. Virgen de la Mercedes, Virgen milagrosa, rompe las cadenas, Madre poderosa de Juana Pena. Virgen de la Mercedes, Virgen milagrosa, rompe las cadenas, Madre poderosa de Mercedes Rodríguez y su familia. Virgen de la Mercedes, Virgen milagrosa, rompe las cadenas, Madre poderosa de Luigi Ureña y su familia. Virgen de la Mercedes, Virgen milagrosa, rompe las cadenas, Madre poderosa de Giselle Muñoz y su familia. Virgen de la Mercedes, Virgen milagrosa, rompe las cadenas, Madre poderosa de Alejandra García y su familia. Virgen de la Mercedes, Virgen milagrosa, rompe las cadenas, Madre poderosa de Nora Beldón y su familia. Virgen de la Mercedes, Virgen milagrosa, rompe las cadenas, Madre poderosa de Maribel Espinar y su familia. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La venida del Espíritu Santo. De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraba. Se le apareció una lengua como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Señor, ayúdame a ser cristiano fiel. Señor, ayúdanos a ser cristianos fiel. Virgen de la Mercedes, Virgen milagrosa, rompe las cadenas, Madre poderosa de Isabel Cuava Tavares y su familia. Virgen de la Mercedes, Virgen milagrosa, rompe las cadenas, Madre poderosa de Carolina Isabel Coronado y su familia. Virgen de la Mercedes, Virgen milagrosa, rompe las cadenas, Madre poderosa de Judith Núñez y su familia. Virgen de la Mercedes, Virgen milagrosa, rompe las cadenas, Madre poderosa de Carlos Pérez y su familia. Virgen de la Mercedes, Virgen milagrosa, rompe las cadenas, Madre poderosa de Fátima Flores y su familia. Virgen de la Mercedes, Virgen milagrosa, rompe las cadenas, Madre poderosa de Yanira Alcántara y su familia. Virgen de la Mercedes, Virgen milagrosa,
Rompe las cadenas, Madre Poderosa de Andrea Paulino y su familia. Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa, rompe las cadenas, Madre Poderosa de Elman Rodríguez y su familia. Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa, rompe las cadenas, Madre Poderosa de Antonio Núñez y su familia. Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa, rompe las cadenas, Madre Poderosa de Rubia Erqués y su familia. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, mi Gran Señora. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados. Líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas. Socorre especialmente a la más necesitada de tu gran misericordia. María Reina de la Paz, ruega por nosotros y por la paz del mundo entero. Inmaculado Corazón de María, ruega por nosotros y por toda nuestra familia. Sagrado Corazón de Jesús, ruega por todos los enfermos, los que están especialmente en los hospitales, entubados, los que están en espera de una operación. Te presento, Señor Jesús, a los sacerdotes, a los ministros, a todas esas ovejitas, Señor, que se van del redil, Señor Jesús. Ten misericordia, Padre, de cada uno de nosotros. La Asunción de María. María dijo: me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obra por mí. María, sé mi madre. Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa, rompe las cadenas, Madre Poderosa de Judy Núñez. Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa, rompe las cadenas, Madre Poderosa de Engracia Polanco. Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa, rompe las cadenas, Madre Poderosa de Kennedy Sánchez y su familia. Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa, rompe las cadenas, Madre Poderosa de Verónica Rodríguez y su familia. Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa, rompe las cadenas, Madre Poderosa de Milagros Álvarez y su familia. Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa, rompe las cadenas, Madre Poderosa de Teresa Hernández y su familia. Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa, rompe las cadenas, Madre Poderosa de Lorena Mena Salguero y su familia. Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa, rompe las cadenas, Madre Poderosa de Raquel Díaz y su familia. Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa, rompe las cadenas, Madre Poderosa, si a la otra persona más conectada y no he podido ver su nombre y de su familia. Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa, rompe las cadenas, Madre Poderosa, la mía y la de mi familia. Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa, rompe las cadenas, Madre Poderosa, del Otoporosi. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio,
ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, mi Gran Señora. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo, especialmente a la más necesitada de tu gran misericordia. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por la paz del mundo entero. Inmaculado Corazón de María, ruega por nosotros y por toda nuestra familia. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Amadísimo Jesús, confiando en tu amor, en tu poder, en tu misericordia, te presento en este momento una persona que tiene en este momento un fuerte dolor en sus brazos derechos con todo y hombro. También como que le coge la pierna derecha. Pasa tu mano en este momento, Jesús, por ese dolor, por ese padecimiento, amada Madre. Intercede ante tu Hijo Jesús. También a otra persona que tiene un fuerte dolor de cabeza en este momento. Oh, coloco esa cabeza en tus manos, Madre, para que tú la coloques en el corazón de Jesús. Oh, bendita Madre, mira cuántas enfermedades, cuántos dolores, cuánto sufrimiento. La coronación de María Virgen. Un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo su pie y una corona de 12 estrellas sobre la cabeza. Apocalipsis 12:1. María, alcánzame compartir la corona de la vida eterna. Virgen de las Mercedes, Virgen milagrosa, rompe las cadenas, Madre poderosa de Teresa López y su familia. Virgen de las Mercedes, Virgen milagrosa, rompe las cadenas, Madre poderosa de las enfermedades de la diabetes. Virgen de las Mercedes, Virgen milagrosa, rompe las cadenas, Madre poderosa en este momento del cáncer de mama. Virgen de las Mercedes, Virgen milagrosa, rompe las cadenas, Madre poderosa del que se dializa. Virgen de las Mercedes, Virgen milagrosa, rompe las cadenas, Madre poderosa del que tiene huesos rotos. Virgen de las Mercedes, Virgen milagrosa, rompe las cadenas, Madre poderosa del que tiene problema en la próstata. Virgen de las Mercedes, Virgen milagrosa, rompe las cadenas, Madre poderosa del que sufre de la vista. Virgen de las Mercedes, Virgen milagrosa, rompe las cadenas, Madre poderosa del que sufre del papiloma y candiloma humano. Virgen de las Mercedes, Virgen milagrosa, rompe las cadenas del que tiene varices y válvula tapada. Virgen de las Mercedes, Virgen milagrosa, rompe las cadenas, Madre poderosa del que se quiere casar por la iglesia y tiene una atadura y no ha podido romperla. Oh Madre Santísima, comienza en este momento a dejar caer esos lazbones de tus manos por cada pecado, por cada atadura, por cada enfermedad que venga por el pecado, Madre Santísima. En este momento intercede ante tu Hijo Jesús por todos los pecadores, por todo el mundo que necesita de tu amor, de tu presencia y de tu misericordia. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva.
A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Esta pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros que somos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar de la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Antífona. ¿Quién es esta que va subiendo, cuál aurora naciente, bella como la luna, brillante como el sol, terrible como un ejército formado en batalla? Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de sus esclavos. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obra grande por mí, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con sus brazos, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a lo poderoso y enaltece a los humildes. A los hambrientos lo colma de bienes y a los ricos lo despide vacío. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la gran misericordia, como lo había prometido en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. En este momento voy a abrir mi corazón, mi alma, para pedir perdón al Señor, en especial por mí, por mi familia. Pero también quiero pedir perdón al Señor por el que no sabe humillarse a pedir perdón. También, Señor, te pido perdón por el mundo entero, por todo ser viviente, Señor, que no se humilla, Padre, a colocar ese perdón desde que se levanta, Señor Jesús, hasta el momento de acotarse. Oh Señor, ten misericordia y perdona a la humanidad. Perdona a todo pecador, Señor Jesús. Perdona a mis ancestros, Señor, mi antepasado, Padre. Oh, perdóname a mí, Señor Jesús. Oh, mira, Padre de amor, de misericordia, llévese perdón a los encarcelados en este momento, a los que están por expirar, Padre, en este momento, y no han podido colocarte y pedirte ese perdón, Señor Jesús. O no han podido pedir perdón porque tienen algún resentimiento por alguna persona. Oh Padre de amor, de misericordia, oh Padre de la gloria, Rey de Reyes, en este momento, oh, yo invoco el perdón, Señor Jesús, con todo mi corazón, con todo mi paladar, Padre. Te lo pido bien fuerte, Señor Jesús, porque tanta persona, Señor, que tú estás esperando que llegue a tu templo, que vayan a pedirte perdón al sagrario y no pueden hacerlo porque tienen tiempo para todo, Señor, pero menos para ti, Señor, tienen tiempo. Oh, perdona, Señor, a esas personas, perdona a la humanidad, Señor. Oh, perdónanos a cada uno de nosotros, Señor. Oh, te presento a mi vecino, Padre, en este momento, oh, para que tú también le perdones, Padre, para que tú te pasees, Espíritu Santo, por cada hogar en este momento, y derrame el bálsamo del perdón al que lo necesita, o al que está lleno de odio, de rencor en este momento, Padre. Oh, comienza a caminar en esos hogares, en esos corazones que están tristes, que están llenos de odio, de resentimiento, de maldad. Oh, mira, Padre, te presento en este momento a alguien que pudo escuchar con un pleito bien fuerte los otros días. Oh, te la presento, Padre, para que tú lleves en ella la
el perdón, el amor. Oh, bendito Padre, en este momento sigo colocando a todos los enfermos, los que necesitan de tu perdón, Señor. Oh, mira, paséate por donde están los encarcelados, que necesitan tanto que tú entre, Espíritu de Dios, a derramar ese don del perdón en este momento, y a las personas que ellos han lastimado, que puedan recibir y poder dar el perdón en este momento. Oh, bendito Dios. Oh, perdónanos, Señor Jesús. Perdónanos, Padre, porque somos pecadores, Señor Jesús. Debía el pecado de nuestra vida, de nuestros corazones, para poder recibir la bendición de la resurrección, Señor. Amén. En este momento vamos a preparar nuestros corazones. Bendito sea Dios. Para hacer el Santo Evangelio. Espíritu Santo, amén. Que sea el Espíritu Santo que nos dé a nosotros el don en este momento del entendimiento, de poder entender el mensaje que Dios nos da todos los días. Que abra nuestros corazones, nuestra mente, para poder cada uno de nosotros, que su palabra penetre en nuestra vida, en nuestros corazones, y coger por lo menos una palabra de lo que dice el Señor en su Santo Evangelio. Que sea el Espíritu Santo en este momento que abra nuestra mente desde lo más profundo para poder entender su mensaje, para poder seguir compartiendo su mensaje y llevarlo al necesitado. Amén. Aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Del Santo Evangelio según San Marco, capítulo 1, versículo 29 al 39. Curó a muchos enfermos de diversos males. Hacemos un breve silencio por respeto al mensaje de Dios. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano,
la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a las puertas. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dijo que los demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabía quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron: todos te han buscado. Él les dijo: vamos a los pueblos cercanos para predicar. También allá el evangelio, pues para eso he venido y recorrido toda Galilea, predicando en la sinagoga y expulsando a los demonios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Wow, leyendo el Santo Evangelio, el Señor está curando a una persona de las cabezas. ¿Qué hay en esa cabeza? No sé. Pero puedo sentir algo corriéndome por dentro, por todo mi cráneo. Bendito sea Dios. Si hay alguien que tiene algún tumor o alguna enfermedad en este momento en su cabeza, colócate tu mano. O si es un familiar tuyo que tiene ese problema, extiende tu mano en este momento y di: en este momento mi mano la extiendo sobre esa persona que tiene ese padecimiento en las cabezas. Y sé, porque puedo percibir cómo el Señor está sanando a esa persona en este momento. Está rompiendo algo que hay ahí en ese cerebro. Bendito sea Dios. Dios es grande, hermano. Dios es poderoso. Dios es grande. Amén. Qué precioso está ese santo evangelio del día de hoy. Está muy entendible, pero voy a leerte un poquito de la reflexión. Una jornada intensa en el evangelio de hoy. Se describe la intensa actividad que Jesús desarrolló en Cafarnaúm en el plazo de 2 días seguidos. San Marco deja constancia de la curación de la suegra de Pedro,
sanación 2, de multitud de enfermos y endemoniados, oración y actividad misionera, itinerante de Jesús. Si olvidara, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. El primer episodio tiene lugar al salir el maestro de la sinagoga donde vivíamos ayer, enseñando con autoridad. Sabemos que ayer el Señor nos mandaba a enseñar y hablar con autoridad. Ese fue el primer episodio. El segundo episodio es donde el Señor, donde estaba la señora acostada, muy enferma. Se paró de ahí y ya se puso a servirle. Y hoy el Señor te llama a ti, me llama a mí, que le sirvemos, que no nos quedemos acostados, que no nos quedemos sentados, que no nos quedemos ahí recogidos donde estamos, en un solo lugar. Porque el Señor nos da los dones a nosotros para que se pongan en práctica, no es para que nos quedemos con ello, con ese tesoro tan apreciado que Dios nos ha regalado a nosotros, hermano. Es para servirle, no es para hacernos servir, es para servirle al Señor. Y hay muchas personas, hermano, que no dan oportunidad a los demás. Porque yo conozco de muchas personas que hoy quisieran estar hablando el mensaje, pero no ven el potencial de esa persona. No quieren darle la oportunidad a que esa persona crezca, a que esa persona misione, se vuelva misionera y misionero de Dios. Solamente porque, hermano, lo hacemos o lo hacen por egoísmo. En este momento puedo recordar una palabra que dice el padre Ronald Pulido: no se quede ahí donde usted está. Hay tanto curso para estudiar, para salir adelante, para conocer el mensaje de Dios. Si usted está ciego y no ve la luz, use espejuelo como yo. Y te puedo decir que yo ni siquiera con los lentes, yo tenía un glaucoma tan fuerte en mi vida. ¡Wow! Bendito sea Dios. Ahora que recuerdo también, yo fui curada en el nombre poderoso de Jesús. Cuidado si fue a mí que el Señor me está recordando esa curación que Él hizo, hermano. Bendito sea Dios. Yo fui curada de un tumor en la cabeza. Ahora me llegó a la mente y lo recordé. Yo tenía un tumor, hermano, en el cerebro. ¿Qué tipo de tumor era? No sé. Yo di ese testimonio porque había que abrirme la cabeza y yo dije: no, yo no me voy a abrir la cabeza. Mi cabeza la va a abrir el Señor. También tengo para decirte que ya va para 5 años que yo tengo una operación de glaucoma. Y yo sé que Dios va a hacer esa operación ahí. Y no es porque yo no tenga el dinero, no porque no se pueda conseguir el dinero. Porque si yo tengo que pedir para operarme, yo lo hago, yo pido. Si lo que yo tengo no me alcanza, es costosa. Pero yo estoy peleando esta operación de mi vista
con el Señor que es del ojo derecho. Yo perdí mis tendones de mi ojo derecho. Se me cayó por completo. Mi ojo derecho tiene levantamiento, los tendones. Yo no veía nada de ese ojo. Ya yo llevo 3 operaciones en ese ojo y le dije: Señor, ya esta última operación, ya eres tú que lo vas a hacer. Es un trasplante de córnea. Es costoso. Es uno lente que le trasplantan a uno, pero son unos lentes especiales del glaucoma. Es un tipo de lente que usaba Balaguer. Y con toda operación quedó ciego. Yo tengo el mismo glaucoma que tenía el presidente Balaguer. Pero Dios es grande. Cuando yo me ponía a escribir, yo ni con los lentes veía, hermano, la letra, ni los números de celular, ni nada. Le dije: Señor, yo quiero llevar tu mensaje. Pero son batallas, hermano, hermana, que yo la estoy peleando con el Señor. Yo guerreo con Dios. Y así el Señor te dice a ti que pelees tu batalla, que guerrees con Dios. Pero si tú tienes un testimonio que dar, hermano, hermana, que no te quedes con él, que lo diga. Porque hoy, lo que nos están hablando a nosotros aquí en el Santo Evangelio es de los testimonios, de las curaciones que hacía el Señor. Y el Señor nos da a nosotros ese don de poder curar solamente cuando el Señor quiere y extendemos nuestra mano. Y el Señor nos da ese don. Y por fe, yo me declaro sana y libre de todas esas enfermedades. Y lo del tumor, creo que el Señor me curó a mí de un tumor de la cabeza. Ya yo iba para 4 años con ese tumor y nadie lo sabía. Después, como a los 2 años, que se lo dije a mi esposo, le dije: tengo un tumor, pues si un día me da un infarto, me da algo y muera, y muere un pronto, sabe que morí de eso. Y vamos a chequearte, vamos, no te preocupes, todo su tiempo. Y así lo dices, hermano. Vamos en este momento a ser el ángelo. Así es que, hermano, no se queden con los testimonios, porque eso va compaginado con el evangelio, con los programas que uno da. Si hay una curación, una sanación y usted se declara sana de cualquier enfermedad, llame al programa que sea y dé su testimonio. No se quede con el testimonio escondido, porque de eso hoy se trata, de todas las curaciones que hizo el Señor. Y yo he sabido de personas que han sido curadas, pero ay, porque me da vergüenza. Yo no conozco a esa persona, pero una persona que a través del programa que yo hacía en el poder de la fe, fue una persona curada del papiloma humano. Una, no, 2 personas fueron curadas del papiloma humano. Y ninguna de esas 2 personas han dado el testimonio. Y hay que darlos, hermano. Porque si queda algo todavía ahí, ya el Señor termina de limpiar ese útero, esa enfermedad. Pero no nos quedamos con ello, porque ay, me da vergüenza de que sepan que yo tenía el papiloma humano, de una enfermedad. Pues no debemos de que nos dé vergüenza. Los otros días me llama una hermanita y me dice: hermana, ore por mi hermana que adquirió el SIDA. Digo yo: cuente con esa oración, que el Señor tiene fuerza y el poder. No para curar SIDA, para curar mucho más. No para curar un papiloma humano, para curar mucho más. Pero para eso hay que tener fe, esperanza y confianza. Porque si no hay fe, hermano,
y no vamos a buscar donde tenemos que buscar, tampoco vamos a ser curados. Y así es Dios, hay que buscar para poder sanar y hay que dar para recibir. Entonces muchos queremos ser sanados, pero no le entregamos a Dios ni siquiera un Padre Nuestro, ni siquiera un Ave María. Ave María, pues, qué cosa, queremos recibir pero no queremos dar, y para recibir hay que dar. No vamos a ser tacaños, vamos a buscar de la misericordia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar la promesa de Cristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración. Te suplicamos, Señor, que derrame tu gracia en nuestros corazones, para que, habiendo conocido por el ángel la encarnación de tu Hijo, por su pasión, seamos llevados a la gloria de su resurrección. Te pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En este momento, hermano, hermana, vamos a bendecir los alimentos, que sean Jesús, José y María, que le den esa santa bendición a los alimentos, y que el que no lo tenga, que sea el Espíritu Santo, que toque una persona para que pueda alimentarse y recibir el pan del día. Y lo bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y aún sabiendo que yo tengo un compromiso de pedir alimento para llevar alimento al necesitado, y eso solamente yo puedo lograrlo con usted, con los que se conectan al programa. Si no, a mí me tocó tocar puerta, pero gracias a Dios que no me dijeron que no, porque al caerse la página, pues no se podía seguir transmitiendo, y por ahí era que yo ya estaba pidiendo. Así es que ya ustedes saben, el alimento no es solamente de que para diciembre o para la madre, no. Yo siempre vivo buscando, mirando donde hay personas necesitadas, personas que en verdad sí necesiten, donde hay personas ancianitas que tienen un enfermo. Ahí es que me voy a llevar los alimentos. Personas que estén caminando, que puedan trabajar, pues yo primero me voy a donde no pueden trabajar, donde hay un enfermo allí en una cama que se gasta dinero. Ahí me voy a llevarle alimento. Medicina, eso aquí no se pierde. La medicina, hay muchos necesitados que no pueden comprarla. Van a la botica donde mi amiga Nicauri,
a buscar el medicamento, a veces ya no tiene para darle. Y tiene que hacer, a veces, cogerla y apuntarla hasta que ella pueda pagarla. Así es que, hermano, si usted tiene medicina por ahí que usted crea que se le pueda sacar provecho, no se quede con esa medicina ahí, mándela para Dominicana. No la bote, que hay personas que la necesitan. Y aquí se le saca provecho hasta una iringa que llegue a este hogar, se le saca provecho, porque yo la llevo donde la necesitan. Vamos a orar con el Espíritu Santo en este momento. Espíritu Santo de Dios, en este momento entra y sopla cada necesitado. Comienza a pasearte en este momento, Espíritu Santo divino de Dios, por los encarcelados que están privados en este momento de salir a la luz a buscar de ti, Señor. Y aún así hay muchos, Señor, que te claman, te oran, Señor, o invocan tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Oh, tanto cautiverio, Espíritu Santo de Dios, que hay en este momento. Comienza a liberar, Espíritu Santo de Dios, en este momento, a los cautivos, Espíritu Santo de Dios. Oh, que ruja en este momento ese gran Espíritu Santo en cada hogar. Oh, que te sacuda ese gran Espíritu Santo de Dios. En este momento, esta enfermedad, colócala al Espíritu Santo en este momento. Oh, como Jesús andaba curando enfermos. Oh, como Él se fue a la montaña a orar. En este momento, dile a Jesús y al Espíritu Santo en este momento que te rocíen con esa lluvia de bendición. Oh, que se lleven esa enfermedad de tu cuerpo. Oh, que te lleguen esa enfermedad de tu familia. Oh, que ese empleo en este momento llegue a ti. Si está desempleada, oh Espíritu Santo divino de Dios, oh, coloco tantas personas, pero en especial tú sabes, Espíritu Santo de Dios, que hay una persona necesitando de este empleo. Oh, que llegue ese empleo en este momento a esa persona. Oh, mira ese currículo, Espíritu Santo divino de Dios. Oh, que cuando lo vayan a abrir, que sea tu Espíritu Santo divino de Dios que comience a hojearlo, y que esos currículos, que esas personas que están sin empleo puedan comenzar a emplearse, a tener su trabajo, Espíritu Santo divino de Dios. Oh, mira tantas enfermedades de diabetes. Oh, mira tanto tumor, Espíritu Santo divino de Dios. Cuánto cáncer. Oh, sigue, Espíritu Santo divino de Dios, en este momento entrando, sacudiendo enfermedades. Oh, llevándola a los pies del Cordero en este momento. Oh, mira cuántas personas en vicio. Oh, mira cuánta droga, cuánta juca, Espíritu Santo divino de Dios. Oh, cuánto vicio de lotería, Espíritu Santo divino de Dios. Oh, lo coloco a tu presencia en este momento. Oh, coloco a cada enfermo. Oh, cada persona que está en sus hogares en este momento, que no puede valerse por sí mismo. Oh, mira, y te presento a mi padre, te presento a Inocencia. Oh, te presento a todos los enfermos del mundo entero, Espíritu Santo divino de Dios. Oh, para que tú le pongas la sellación en este momento de la sanación. Oh, Espíritu Santo divino de Dios, si no puede recibir la sanación es carnal, que reciba la sanación espiritual en este momento. Oh, fluye Espíritu Santo, ruge Espíritu Santo. Oh, sopla Espíritu Santo, sopla fuertemente en este momento. Oh, sopla aquí en este lugar donde estoy. Oh, visita a mis vecinos en este momento, Espíritu Santo divino de Dios. Oh, sigue entrando, sigue sanando, Espíritu Santo. Oh, sigue dándonos don, Espíritu Santo divino de Dios. Oh, tanta persona que necesitan dones en este momento. Oh, para abrir su corazón, Espíritu Santo divino de Dios. Oh, mira personas que no puedan dormir, Espíritu Santo divino de Dios. En este momento, tanta persona sufriendo de anemia, Espíritu Santo. Oh, tanto tumor vaginal, Espíritu Santo. Oh, tanta infección vaginal, Espíritu Santo. Oh, toque en este momento, comienza a sanar. Oh, comienza a curar, Espíritu Santo divino de Dios. Oh, comienza a llevarte en este momento enfermedades. Oh, comienza a limpiar tanta lepra. Oh, comienza a limpiar de la tiniebla, Espíritu Santo divino de Dios. Sigue llevando luz a cada hogar, a cada familia, a cada necesitado, a cada hijo tuyo que abre la boca en este momento, Espíritu Santo. Oh, para decirte y presentarte su enfermedad. Oh, Madre Santa,
Santísima sigue intercediendo en este momento, o por esa persona que está percibiendo un fuerte dolor de pardar, bendito Dios. Santo Dios, bendito y alabado sea mi Señor. Bendito y alabado sea tú, Jesús. Es una persona también que tiene un fuerte dolor de estómago. Esa persona muchas veces tiene hasta miedo de comer. El estómago se le infla un poco. Bendito sea Dios. Oh bendito Espíritu Santo, divino de Dios. Te presento heridas que no quieren cerrar. Cierra tú, Señor, en este momento esas heridas. Herida por operaciones, pero también hay herida profunda en corazones. Resentimiento. Puedo percibir persona todavía con odio que no han podido perdonar. Bendito sea Dios. Oh, gloria y alabanza a ti, Señor. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo. Gloria, gloria y alabanza a ti. Oh, bendito y amado eres tú, mi Dios. Santo, santo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Oh, yo te alabo, Padre. Oh, yo te alabo, Padre. Oh, bendito y alabado eres tú, mi Dios. Oh, santo, santo, santo es el Rey de Reyes y el Señor del Señor. Oh, gloria, gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Oh, yo te ensalzo, Padre. Oh, bendito y alabado eres tú, mi Dios. Oh, gloria, gloria, aleluya. Dile aleluya, Cristo Salvador. Oh, dile aleluya, Padre. Oh, santo, santo es el Rey. Oh, santo, santo es Emmanuel con nosotros. Oh, bendito y alabado sea tú, mi Señor. Oh, gloria y alabanza. Dile gloria, gloria, yo te alabo, Señor, yo te adoro, papito lindo. Oh, dile gloria, gloria, gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Dile santo es el Rey de Reyes, santo es el Rey de Reyes y el Señor del Señor. Al poder en Jesús, dile oh, gloria, 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 gloria. Oh, cántale gloria, gloria, gloria y alabanza a ti, Señor. Oh, dile aleluya, aleluya, oh Cristo resucitado. Oh, bendito Emmanuel con nosotros, santo es el Rey de Reyes y el Señor del Señor. Oh, gloria, gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Bendito eres tú, mi Señor. Santo es el nombre de Dios. Oh, gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Bendito y alabado sea. Mi Dios, lleva paz. Lleva paz en este momento a donde atormenta. Lleva paz a cada hijo o hija tuya. Lleva paz, Señor. Vamos a sellar nuestra entrada, nuestra salida, nuestra ventana, nuestro techo, nuestro piso, la carretera donde caminamos, los lugares donde visitamos. Sellamos nuestros hijos, nuestra familia. Nos sellamos cada uno de nosotros en nombre poderoso de Jesús. Que lo que haya salido de usted, de su familia, de mí, de mi familia o de cualquier persona, lo enviamos a los pies del Cordero. Sea encadenado y amordazado y no vuelva a salir más. Que no nos perturbe a ninguno de nosotros. Y nos sellamos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos deje caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Hermano, hermana, que pase buenas tardes. Estaré a las 3 de la tarde, si Dios permite, con la coronilla de la Divina Misericordia. Dios le bendiga, feliz y bendecida tarde y buen provecho.